¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Como siempre, un gusto estar con ustedes en esta transmisión del programa de radio Entre Emprendedores. Y bueno, como ya es costumbre, me voy a permitir unos minutitos para compartir el programa. Tenemos por ahí algunas personitas que me pidieron que les compartiera. Muchas gracias por la atención. Y si me permiten un momento, lo voy a hacer desde aquí, porque creo que es mucho más rápida por poder compartir el link. ¿Cómo han estado? Espero que con menos frío. Estos días ha estado haciendo un poco de frío, efectivamente. Y ya casi estoy por concluir. Perfecto. Aquí se puede muy bien. Ok, compartiendo el programa. Ya casi terminamos, ¿eh? Una disculpa por perder estos valiosos minutitos. Pero creo que es importante compartirlo con los familiares, con las amistades. Muchas gracias, Lucero. Creo que ya estás al pendiente del programa. Te agradezco mucho. Y ya casi estamos por terminar. Perfecto. Ok, listo. Bueno, una disculpa por entretenerme un poquito con esta parte de compartir lo que es la liga, el enlace. Muchas gracias nuevamente, los saludo con el gusto de siempre, su amigo Iván González. Esta semana pues, ha estado haciendo un poquito de frío estos últimos días aquí en, yo creo que en Ciudad de México y en gran parte del territorio del país. Me tocó estar la semana pasada por allá en la parte central y norte del país. Bueno, pues también estuvo haciendo bastante frío. Y muchas gracias por estar al pendiente, Lucero. Agradezco mucho que estés viendo la transmisión. Ya estoy viendo por aquí algunos conectados, algunos conocidos. Y bueno, pues qué gusto. Y bueno, pues como es costumbre cada vez que transmitimos aquí en el programa. Ah, perfecto, Heidi, también estás al pendiente. José, muchas gracias. Gracias realmente por estar al pendiente de esto. Y bueno, veníamos platicando en programas anteriores ya para entrar en materia. Esta cuestión de emprender tu propio negocio es algo mucho más fácil de lo que tú te imaginas. Sin embargo, va a requerir mucho de tu tiempo, mucho de esa parte creativa que tú manejas, mucha parte de, a lo mejor lo que nos cuesta mucho trabajo a nosotros como emprendedores, de tomar decisiones, accionar, ejecutar y mantener la acción, mantener la ejecución. Nosotros somos generadores de ideas, somos creadores, vemos necesidades, vemos oportunidades, vemos nichos de mercado nuevo. Sarita, ¿cómo estás? Qué gusto. Donde algunas otras personas no lo ven. Entonces, ese es algo que nos hace. Nos da cierta ventaja a nosotros, las personas con un espíritu emprendedor, encima de otras personas. Y no porque seamos personas diferentes o que estas personas sean personas que no valgan la pena, no estamos hablando de ese tema, sino podemos tener la visión. De hecho, nosotros como emprendedores somos visionarios por naturaleza. La visión es una de nuestras cualidades, así como la perseverancia es una de nuestras virtudes. Entonces, de repente podemos ver oportunidades reales, donde hay una necesidad específica.
Hemos puesto muchos ejemplos, hemos puesto el ejemplo del puesto de jugo de naranjas, el ejemplo de la estética, el ejemplo de la persona que está colocando uñas en su local, en su negocio, etcétera. Pero pues también incluso platicamos por ahí un ejemplo de una ruta de combis en cierta provincia, creo que se me cayó el en cierta localidad. Entonces, de repente tú como emprendedor vas a detectar una necesidad allá afuera, una necesidad real. Eso es bien importante, que distingas el proyecto al que te vas a enfocar. Muchas veces nosotros como emprendedores somos una máquina generadora de ideas en todo momento, pero algo que nos sucede a nosotros como emprendedores, tenemos tantas ideas y tantas muy buenas ideas que pues no aterrizamos ninguna. Esa parte siempre va a estar presente, siempre se va a dar en nosotros, porque nos va a emocionar de repente vender ropa, nos va a emocionar de repente a lo mejor vender chamarras de piel, nos va a emocionar que a lo mejor vamos a poder vender artículos para celular, accesorios, y todo se va a convertir en una emoción, o vamos a revender ropa reetiquetada de Liverpool, o vamos a comprar una paca de ropa que viene de frontera, que ya realmente no es la frontera, es de China, y vamos a comprar la paca de ropa para venderla. Todo este tipo de proyectos nos va a emocionar, pero es bien importante que distingamos una necesidad real que sí existe allá afuera para obviamente apoyar y ayudar a las personas que lo requieren, a una necesidad emocional. La necesidad emocional para nosotros los emprendedores va a estar únicamente dentro de nosotros. Y efectivamente sí nos va a mover, vamos a tener muchas ideas, pero ojo, es bien importante que sepamos distinguir las que sí van a ser, las que sí son proyectos reales, sustentables, y los que no. Porque dice por ahí, mucho abarca el que poco aprieta, ¿no? O más vale un pájaro en mano que ver 100 pájaros volando. Más vale tener un proyecto bien amarrado y aterrizarlo a estar pensando a lo mejor en 10 proyectos, 5 proyectos, 15 proyectos. A lo mejor tú quieres poner una máquina, fabricar una máquina tragamonedas que dispense dulces, que dispense huevitos. A lo mejor tú quieres poner una fonda. A lo mejor quieres empezar a vender ropa, comercializar ropa. A lo mejor quieres empezar a vender productos en línea y vas a querer hacer muchísimas cosas. Y todas esas te van a emocionar. A lo mejor quieres poner un autolavado, un autobaño, como se dice en provincia. Seguramente vas a tener muchas alternativas de proyectos que a ti como emprendedor te van a emocionar. Pero es importante que las sepas definir y distinguir. Nosotros los emprendedores, cuando tenemos muchas ideas y muchos proyectos y muchas cosas que queremos aterrizar, empezamos a dar palos al aire, palos de ciego. Esto en el boxeo se traduce a aventar un golpe y no conectar. Cuando un boxeador tira un golpe, toda la energía de su cuerpo está concentrada en el puño, en su guante. Todo el cuerpo se dispone de tal manera que la energía concentrada en toda la masa del boxeador vaya hacia el golpe. Si el golpe es efectivo, va a acertar, o sea, va a debilitar al contrario, al contrincante. Pero si el golpe no da, si el golpe únicamente pasa de largo, el boxeador se va a desgastar mucho. ¿Por qué? Porque pues, es un golpe que no está conectando y está poniendo todo su esfuerzo físico, mental y emocional. Lo mismo pasa con los emprendedores. Otro ejemplo es cuando, un ejemplo más real, más terrenal, cuando tú le estás pegando a la piñata, si a ti te vendan los ojos y empiezas a aventar palos al aire, después de que 5 veces no le hayas atinado a la piñata, quiero preguntarte y quiero que tú me digas qué cansado quedas. Quedas bastante cansado. Entonces, en los proyectos pasa exactamente lo mismo. Si no aterrizamos un proyecto, si no conectamos con uno de los proyectos, por pequeño
chico o sencillo que parezca, va a ser muy difícil que conectes con otros dos o con otros tres. O si estás en el inter de que tienes dos o tres o cuatro proyectos, todos al mismo tiempo, bueno, pues es posible hacerlos, sí. Siempre y cuando a ti no te toque ejecutar, que a ti te toque liderar cada uno de estos proyectos. Porque si tú vas a ser la persona que va a ejecutar los proyectos, bueno, no vas a aterrizar ninguno. Nosotros como emprendedores, y yo como emprendedor, te lo puedo decir, o sea, por experiencia te lo digo. Ya sea que te dediques a uno y pongas toda tu atención, no solamente de ideas y de visión, sino también ejecutando un proyecto, o bueno, ok, reúnate, júntate con las personas indicadas, con las personas que van a formar parte de tu equipo de trabajo en cada uno de los proyectos, y eso sí lo puedes hacer, eso sí es viable. Si tú vas a tener una persona, imagínate que tú eres un emprendedor que hoy está trabajando, que se encuentra laborando aún en una plaza laboral, eres empleado pues para pronto, pero ya traes el gusanito de que quieres emprender, tienes la iniciativa, tienes algunas ideas, tienes la emoción, etcétera, por la razón que tú quieras, ya las hemos platicado. Bueno, pues yo te sugiero que no la hagas solo, no hagas tu proyecto solo, dependiendo del proyecto que tengas en mente. Ojo, no es excluir, no es discriminar, no es decir frases de memes tipo Facebook, nada de eso, pero sí es bien importante que te empieces a juntar con las personas que tengan el mismo objetivo que tú. Los memes dicen que los leones se juntan con los leones, que las águilas se juntan con las águilas. Eso puede sonar un poquito hasta discriminatorio para nuestra diversidad el día de hoy, pero sí es importante que empieces a juntarte con personas que tengan el mismo objetivo que tú. Y ahí sí vamos a hacer un poquito de referencia a los animales. Los leones, por ejemplo, el león, que es uno de los depredadores, de los más grandes depredadores que hay hoy en día en la faz de la Tierra. Un león se junta pues, con leones para poder cazar. Y me refiero específicamente a las hembras. Las hembras leonas cazan en manada, pero una hembra leona no se va a juntar con cachorros, ni se va a juntar con el macho, ni se va a juntar con a lo mejor leoncillos o leoncillas que apenas están en su etapa de crecimiento. Se va a juntar con leones de la misma clase, robustez, fortaleza, que van a perseguir el mismo objetivo, salir de cacería. Entonces, si tú te rodeas de personas a las cuales no necesariamente ellas tienen que tener el objetivo que tú ya quieres, que tú ya tienes, esas personas tú puedes indicarles cuál es el objetivo a seguir. Y si entre todas están de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Sí, el objetivo a seguir es que vamos a hacer que este proyecto funcione, hacer que este proyecto salga, hacer que este proyecto nazca. Entonces, si tú eres emprendedor, quiero decirte que estas 3, 4, 2, 5, 10 personas con las que te vas a juntar, de alguna manera también tienen una mentalidad de emprendedor. A Luz Jiménez, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar al pendiente. También a Ezequiel. Ezequiel Mata, qué gusto saber de ti. Te mando un abrazo. Y bueno, entonces, si tú compartes el objetivo con tu equipo de trabajo, que le vamos a llamar así, y de entrada tienes que aceptar, admitir que todos tienen un espíritu emprendedor. Algunos a lo mejor en mayor grado, o más consciente o simplemente con más experiencia que los otros. Pero eso no significa que los cuatro o los tres personas no tengan el mismo objetivo en común o que no tengan el mismo espíritu como emprendedor. Entonces, es importante que sepas o que se dé a conocer quién va a ser el líder del proyecto. Si tú vas a ser el emprendedor, tú como emprendedor, tú que tienes la idea, y tienes esas virtudes como líder,
Bueno, pues entonces hacerles saber el objetivo, compartirlo, transmitirlo, saber que ellos están de acuerdo con el objetivo, que apoyan el proyecto, que apoyan tu idea o entre todos apoyan la idea. Pero es importante que se vayan definiendo líneas de mando, inclusive cuando se empieza un proyecto, porque puede prestarse a la confusión, al descontento, puede prestarse a que la información no sea, no, la comunicación no sea asertiva, que no sea, que no fluya entre los miembros del equipo. Y estoy hablando de 3 o 4 personas. Cuando un proyecto están haciendo a través de un equipo de trabajo pequeño, entonces, repito, si tú eres el emprendedor, a ti te toca sugerir las ideas, te toca de alguna manera liderar la operación, pero vas a tener personas contigo que van a ejecutar, esa es la palabra clave para el día de hoy. Nosotros los emprendedores somos pésimos ejecutando, pero bueno, para eso nos rodeamos de personas que sean mejores que nosotros o que las fortalezas de ellos sean nuestras debilidades como emprendedores, precisamente para que el proyecto pueda fluir. Y a lo mejor a estas personas les va a corresponder la tarea de validar un plan de negocios, de validar un estudio de mercado, de validar precios, de validar compras, de validar la selección inclusive hasta de personal. Toda esta parte sí es posible llevarla a cabo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias también por ponerle ahí me gusta al video. Estas personas te van a apoyar. No es que te ayuden, te van a apoyar para que el proyecto se desarrolle. ¿Cómo? Como tenga que desarrollarse de acuerdo a los planes que tú ya tienes, a los planes que ya se sentaron en la mesa con tu equipo de trabajo. Siempre y cuando sea así, sí puedes llevar varios proyectos al mismo tiempo. Si tú como emprendedor únicamente vas a llevar un proyecto y no hay personas contigo, no hay un equipo de trabajo que te ayude a ejecutar las actividades que se requieren en el proyecto, en la empresa, en el negocio, bueno, pues va a ser muy complicado que te fijes o que vayas empezando o que vayas queriendo hacer otro proyecto. ¿Por qué? Porque pues vas a quedar loco. O sea, definitivamente no dudo de tu capacidad de llevar, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero es muy cierto, tienes que enfocarte en lo tuyo. Si lo tuyo es generar ideas, ok, sigue generando ideas, sigue siendo visionario, sigue elaborando los sistemas o sigue perfeccionando los sistemas que ya tienes. Si no los tienes, pues hay que generarlos, hacer sistemas nuevos de trabajo. Pero si eres de las personas que se distrae fácilmente, como la mayoría de los emprendedores somos, bueno, pues entonces pues ve haciendo equipos de trabajo y ve desarrollando los 2, 3, 4, lo que tu capacidad emocional y financiera te permita. Puedes hacer varios proyectos, puedes desarrollar varios negocios al mismo tiempo, sí, pero solo no lo puedes hacer. Requieres un equipo de trabajo, primero, confiable, y 2, que compartan el mismo objetivo que tú. ¿Para qué? Pues para lograr el resultado, alcanzar el objetivo en común. Y bueno, ya que cuentas con tu equipo de trabajo, va a ser bien importante que desde el momento de la concepción de tu negocio, Laurita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar ahí al pendiente también. Va a ser bien importante que desde la concepción del negocio aprendas a soltar, aprendas a delegar y a respetar tú como empresario, como empresario que te vas a convertir, a respetar la decisión de los demás, a respetar el tiempo de los demás. Regularmente nosotros, como emprendedores, somos muy desesperados, queremos todo rápido. Queremos que todo se haga muy rápido, que todo sea para ayer. Y así como tenemos virtudes muy altas ya instaladas en nosotros, como la perseverancia, por poner un ejemplo, pues bueno, también tenemos virtudes con una capacidad muy baja, como podría ser la paciencia. Como emprendedor, pues hay que empezar a aprender a ser muy pacientes, sobre todo porque debes de tomar en cuenta los tiempos y las decisiones de tu equipo de trabajo.
A lo mejor un estudio de mercado que seguramente tú lo puedes realizar en 3 días, la persona a la que se lo delegues o a la que le encargues esa actividad seguramente se va a tardar semana y media, se va a tardar el doble de tiempo. Ahí tú, desde ahí, empiezas a practicar esa parte de la paciencia dentro de tu proyecto, de tu negocio que estás emprendiendo. Mañana se va a convertir en una empresa. Lo que sí es muy cierto es que cada cosa lleva un tiempo. Un ejemplo, tú no puedes tener un nacimiento en términos normales de concepción en menos de 9 meses. No se puede hacer un bebé en 3 meses, en 4 meses y que nazca al 100%. O sea, la naturaleza ya tiene tiempos definidos. Tú no puedes acortar ni alargar las estaciones del año. Tampoco puedes cambiar la temperatura en la que el acero al carbón, el fierro, se funde. Tampoco puedes cambiar el tiempo de permanencia que debe permanecer un vidrio para que pueda ser templado. Todos estos tiempos ya existen, ya están dados. Lo mismo pasa con las actividades en las que tú te vas a enfocar para empezar tu negocio. Todo ya está preestablecido por un tiempo. No lo puedes hacer más corto. Hay que empezar a lidiar con eso. En el momento en que tú cuentas con un equipo de trabajo, también empiezas a lidiar con la gente. Empiezas a lidiar en esta parte de las interrelaciones, de las relaciones interpersonales con tu equipo de trabajo. Y recuerda, emprendedor, tú eres una persona a lo mejor muy amigable, muy sociable, con muy buenas ideas, pero también puedes llegar a ser un poco arrebatado, puedes llegar a ser un poco gritón. Regularmente tú como emprendedor tienes la parte de líder muy, muy marcada, es decir, muy alta, bueno, pues entonces a ti no te interesan los sentimientos de la persona, te interesa lograr el objetivo, conseguir el objetivo, y qué bueno, porque sí ocupamos que alguien determine esa directriz para conseguir los resultados, pero debes de empezar a conocerte, porque vas a querer pasar por encima de los sentimientos de las personas, de las emociones. Y eso te puede causar mucho desgaste, desgaste físico, desgaste mental. Porque te vas a enojar, te vas a molestar porque las cosas no salen en tiempo. Te vas a frustrar porque las personas no hacen las cosas como tú quieres que lo hagan. Estoy hablando del primer equipo de trabajo que vas a tener, con el que vas a realizar la concepción de tu proyecto. Para nosotros la concepción del proyecto es cuando elaboramos nuestro plan de negocios, cuando elaboramos nuestro estudio de mercado. Eso, nosotros requerimos estar conscientes de que nos vamos a enfrentar a situaciones que van a salir de nuestras manos. Y cuando empezamos a relacionarnos con otras personas, si esas personas son iguales que nosotros, con un alto líder, o sea, con un nivel de liderazgo muy alto, pues va a empezar a haber fricciones, porque vamos a empezar a chocar. Ahí pues nada más hay que estar conscientes de que no todas las personas lo van a hacer como nosotros lo hacemos, o como nosotros queremos que se haga. Cada quien lo va a hacer a su modo. Sin embargo, si el objetivo está bien claro y está bien definido, y si la comunicación es asertiva entre los colaboradores, llámale desde tú como gerente general hasta la persona de limpieza, pasando por todos los mandos medios, por toda la mano de obra general, etcétera, o tú con tu equipo de trabajo de 2 o 3 personas con los que van a empezar a conceptualizar el proyecto, el negocio. No importa el número de personas, no importa las personas que tengas abajo. Siempre ten en mente que no lo van a hacer como tú. Hay que ser pacientes, ¿sí? No solamente pacientes, hay que ir más allá. Hay que ponernos en los zapatos de las personas. Hay que ser empáticos con tu equipo de trabajo. El que tú lo hagas de una manera no quiere decir que ellos lo van a hacer de la misma manera. Platicábamos mucho de las personalidades en cuanto a un ambiente laboral. Hablábamos de que pues, existe 4 personalidades. Esto es un estudio que no es hecho por nosotros, es un estudio que ya existe.
y con los cuales tú puedes formar tu equipo de trabajo. Existe el león, existe la nutria, existe el castor y existe el golden, personalidades. Un león, pues como su nombre lo dice, es un líder nato, visionario, emprendedor, perseverante, etcétera, etcétera, etcétera. Una nutria, pues es una persona que se da mucho las relaciones, tiene habilidad en excelencia por las relaciones públicas, las relaciones con las personas, etcétera. Un castor, pues es una persona que le gusta seguir instrucciones y que es una persona excelente siguiendo instrucciones. A un castor, tú dale los instructivos para construir una presa y vete. Y cuando regreses, la presa va a estar construida, porque mientras el castor tenga exactamente cuántos árboles cortar, cómo hacer los cortes, cómo colocar los árboles para hacer la represa, etcétera, etcétera, todas las instrucciones, y los castores van a trabajar de sol a sol, realizando todas las tareas que están plasmadas en un instructivo. Y hay otro tipo de personalidad, que es la personalidad golden. Un golden, pues es como igual que un perro, no que un animal. Y es una personalidad muy noble. Tú le puedes gritar, le puedes patear, y va a estar contigo. Con un poquito que le des de caricia, le des de comer o que lo trates bonito, siempre va a estar contigo. Entonces, en el camino nos vamos a encontrar con colaboradores, ya sean nuestros propios socios en el negocio o inclusive nuestros propios trabajadores con diferentes personalidades. Recomendamos que el líder del proyecto efectivamente sea una personalidad león de preferencia, pero no necesariamente tiene que ser así. Podemos tener una persona con personalidad castor, un castor desarrollado muy alto y a lo mejor con cierto liderazgo, ¿por qué no? Un castor león, porque se empieza a ver combinaciones de esas personalidades. Y tú, como emprendedor, como futuro empresario o como empresario, si es tu deber, si es tu obligación para con tu proyecto, el saber qué tipo de personas están contigo. Primero, conocerte tú cómo eres. Eres una persona con alto mando, con nociones de mando, con nociones de liderazgo, alcanza los objetivos, los resultados. Bueno, pues entonces a lo mejor es una personalidad león, pero a lo mejor no, tú eres un excelente vendedor y tienes una personalidad de nutria, de este animal. O sea, las nutrias, por ejemplo, tú las ves en el agua y siempre están felices, siempre están nadando para arriba, para abajo, se miran entre ellas y se saludan y se dan besitos y vuelven a nadar y duermen todas amontonadas. Disfrutan mucho estar con otras personas o con otras personas de esta misma personalidad. Las nutrias, pues, son excelentes para organizar fiestas, son excelentes para cerrar negocios, para cerrar tratos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, pues empieza a haber debilidades, ¿no? Un león es muy probable que si no logra el objetivo, va a rugir, va a levantar la voz. ¿A quién? A todos. Llámale castores, llámale nutrias, llámales goldens, y puede herir susceptibilidades, puede hacer sentir muy mal a quien, por ejemplo, un golden que está entregado en cuerpo y alma a su trabajo, que siempre va a estar ahí, siempre va a ser leal al proyecto, al negocio, o a un castor, y el castor va a decir, bueno, pero es que a mí no me dieron las instrucciones, ¿por qué me grita? La gran desventaja de una personalidad así, que puedes dañar seriamente a tu equipo de trabajo. Un emprendedor, cuando tiene una personalidad muy fuerte de liderazgo, te puedo decir que es una personalidad que no está nivelada, es una personalidad desbalanceada, porque todo el tiempo va a ser correr, todo el tiempo va a ser gritar, todo el tiempo va a ser exigir, con tal de medir los resultados y conseguir el objetivo. Al final, ¿es bueno? Sí, pero hay que tomar en cuenta que en el camino puedes atropellar personalidades. Y una vez de que tú atropellas o hieres a estas personalidades a través de tus arrebatos, a través de gritar, los leones lo que hacen es gritar todo el tiempo. No bajar de tontos a todos, que nadie lo hace como ellos, que son unos buenos para nada, etcétera, etcétera, etcétera.
Y no, hoy en día en cualquier organización pues no es la manera de hacer las cosas. Sin embargo, si esa parte de León, del gerente general del proyecto, de la empresa, el director, el emprendedor, se convierte en una personalidad nivelada, vamos a ponerlo así, pues entonces va a fluir muy bien el proyecto, porque no va a gritar, no va a señalar el trabajo de nadie, no va a juzgar, pero va a liderar el proyecto desde el timón. ¿Cómo? A través de pedir apoyo a todos sus colaboradores. Y no es lo mismo, es bien diferente pedir algo hablado, platicado, a pedir algo gritando. Yo creo que todos hemos estado en las dos situaciones, cuando hemos gritado y cuando nos gritan. Y simplemente, pues, cuando hemos gritado, al final no nos sentimos bien por hacerlo. Y cuando alguien nos grita a nosotros, como empleados, tampoco nos sentimos bien. Y la incomodidad crece, porque esa incomodidad, si la persona que te está levantando la voz no hace algo al respecto o no corrige su arrebato, pues esta persona va a dejar de rendir y el día de mañana ya no va a estar en la organización. A lo mejor va a haber personalidades como las nutrias, que son excelentes cerradores de negocios. Las nutrias son las personas que le sonríen a todo mundo. Estas personas son excelentes para cerrar negocios, para abrir proyectos, para vender, pero son pésimos para dar un seguimiento. Una personalidad de nutria, igual, muy alta, muy desnivelada, va a ocasionar que esta persona se la pase platicando todo el tiempo con todo mundo, quitándole el tiempo a todo mundo, y no solamente por hablar del proyecto, sino porque es su naturaleza es sonreír, es platicar, es que se sienta visto, que se sienta admirado, y esa es una personalidad desnivelada. ¿Por qué? Porque pues, al final del día sí requieres cerrar un proyecto, pero también darle seguimiento. Entonces, cuando esta personalidad también se logra nivelar, estamos hablando de emociones dentro del proyecto con tus colaboradores. Bueno, pues entonces va a ser un excelente cerrador de negocios, un excelente relaciones públicas, para efectos hacia afuera, instituciones gubernamentales, hacienda, cuestiones legales, etcétera, pero también hacia adentro con tus demás colaboradores. Esta persona va a ser la que va a estar mediando entre los colaboradores y el patrón, y entre el empresario, como tú quieras verlo. Porque esa es su naturaleza, siempre conservar una relación, siempre tener relaciones diplomáticas sanas, relaciones públicas con todos. Y la manera de nivelar esta personalidad es pues dando seguimiento a cada una de las actividades que se están realizando. Por otro lado, tenemos la personalidad, ¿no?, de esa persona que es el ejecutor en tu organización. Nosotros les llamamos castores. Los castores son personas que mientras tú les entregues el manual de procedimientos, el instructivo, la receta, qué es lo que tienen que hacer hoy, esta semana, la semana que entra, el siguiente mes, si ellos tienen bien claro las actividades a realizar, son personas que siempre van a estar haciendo la talacha, ejecutando todas las actividades, y no que sean actividades malas o con menos importancia, no. Todas las actividades que a un león, aunque quiera hacerlas, no las puede hacer, porque no está en su mente. Una nutria menos, la nutria da seguimientos. La nutria es excelente únicamente verificando los avances en la presa, pero no le pongas a una nutria que se ponga a fabricar la presa. Para eso son los castores. Los castores son es la personalidad indicada por excelencia para realizar todas las actividades, esas actividades que son rutinarias. No es que sean menos importantes, porque sí se requieren, hay que hacerlas. Pero, por ejemplo, todas las actividades que tienen que ver con los estudios de mercado, los planes de negocio, las actividades rutinarias de administración, pagos, compras, proveedores, selección de recursos humanos, toda esa parte que es una parte que es como un bucle que se repite, pero que se requieren hacer. Por ejemplo, cada mes hay que hacer las declaraciones de ante Hacienda, pagar impuestos, pagar seguro social, hacer los cálculos, toda la talacha administrativa,
Y digo, no es la palabra talacha, a lo mejor no es la más correcta, pero toda la carga administrativa, pues quién mejor que una persona que tenga esa personalidad de estar haciendo, que esté todo el día haciendo cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que él hace. Entonces, es importante que diferencies quiénes son tus colaboradores, qué personalidad hay en tus colaboradores, qué personalidad hay en tus socios, qué personalidad hay en ti como emprendedor. Porque si no ubicas quién eres y de quiénes está rodeado, pues va a ser como que muy difícil, muy complicado el que puedas llegar al objetivo sin desgastar a tu equipo de trabajo y sin desgastarte tanto tú. Y por último está la última de las personalidades, que es la personalidad golden. Habíamos dicho, pues es una persona que está leal, comprometida. El golden, la personalidad golden, es esa persona que llora por otro cuando lo despiden. Para que te des una idea, es todo amor. Es una persona que va a estar entregada al proyecto, que va a ser leal no solamente al empresario o al emprendedor, sino al proyecto. Es la persona que trae la camiseta de la empresa aquí, así tatuada en el pecho. Entonces, bueno, pero antes que nada, la personalidad de castor, una personalidad desnivelada de un castor, o de una persona que le gusta seguir instrucciones solamente, que no es arriesgado, que no es emprendedor, a eso a él no le interesa emprender, y está bien, no quiere decir que eso sea malo. Puede empezar a tener conflictos con otros colaboradores. ¿Por qué? Por el simple hecho de caer en la terquedad o de caer en el enojo. Y son las personas que hoy podemos nosotros conocer, o sea, esas personas que hacen su trabajo, pero que son conflictivas para todo y con todos. Tú puedes ser un castor por excelencia, pero como emprendedor, sí se puede, sí, pero procura tener la armonía con todo tu equipo de trabajo. La personalidad de un castor cuando ya está nivelada es precisamente eso. Gusta de instrucciones, lo hace en armonía y apoya el trabajo en equipo. La personalidad de un castor cuando no está nivelada, que está muy alta, le gusta seguir instrucciones pero no colabora en equipo. Y las represas se fabrican con muchas personas que forman el mismo equipo o muchos castores. No lo puede hacer un castor solo. Va a caer en la frustración, cae en los arrebatos y empieza a molestarse con los demás castores, empieza a tirar mordidas, empieza a decir que el león no sirve para nada y que la nutria no hace nada, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que tu futuro empresario conozcas a qué te vas a enfrentar cuando contrates a una persona. ¿Cuáles son las debilidades, las fortalezas en cuanto al carácter, a la aptitud? Una cosa es la actitud, lo que tú requieres en tu perfil de puesto, y otra bien diferente, la actitud. Saber a quién estás subiendo a tu barco. Obviamente, pues si requieres castores, pues no vas a subir leones, tampoco vas a subir nutrias. Requieres tener al personal efectivo para las actividades a desempeñar. Y bueno, por último, la personalidad golden, que es lo que estábamos platicando. Una personalidad golden desnivelada, muy alta, pues siempre se la va a pasar llorando y tristeando por todo y por nada del proyecto, incluyendo personas, incluyendo situaciones, incluyendo se cayó una venta, hubo un cliente, se fue, y todas esas cosas, es tan aprensivo que se las va a llevar y puede llegar a deprimirse. ¿Por qué? Porque pues, el golden no es más que pura emoción. Es importante que a cada una de estas personas que están contigo les des el valor a su personalidad. Y esto, pues únicamente lo vas a conseguir estando tú nivelado, tú como empresario, tú como emprendedor.
Yo siempre les hago mucha énfasis. Platicábamos de un libro, el de la de Stephen Hawking, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hace algunos programas hicimos un resumen de este libro, no sé si lo recuerdo. Y ahí, uno de los hábitos habla de que afilemos el hacha. Y no es repetición, pero sí es muy importante que sepas, ¿no? Si tu negocio está bien, es porque tú estás bien. Si hay desorden en tu negocio, es porque hay desorden dentro de ti. Acuérdate lo que platicamos hace mucho de la metafísica y cosas así, ¿no? Como es a la derecha, va a ser a la izquierda. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Todo es una proyección allá afuera de lo que nosotros somos aquí adentro. Entonces, para que tú puedas estar nivelado en armonía y puedas tener una mejor visión de a dónde quieres llevar el barco como capitán, a dónde quieres llevar tu próximo negocio, tu próximo proyecto, o mejorar el que ya tienes el día de hoy, pues sí se requiere de que te des un espacio, te des un tiempo. En este libro de los 7 hábitos de la gente altamente productiva se habla de, en términos de afilar el hacha. Y habla precisamente de que pues, un leñador, hay dos leñadores, se les entregan dos hachas sin filo y se les dice que tienen que cortar un pino de 30 metros. Empiezan a cortarlo, llevan dos días cortando. El primer leñador se da por vencido y se va. Dice, no, yo voy a regresar en 3 días. El otro se queda a cortar, a cortar, a cortar, se desgasta desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues es un hacha que no tiene filo. Regresa el otro con un hacha afilada y en cuanto regresa a los 2 días, logra tirar el árbol en 2 horas. Mientras que el otro leñador sigue con su hacha sin filo, ya lleva 4 días y no va ni al 60% del corte. Cuando tienes un hacha sin filo, te vas a tardar, un ejemplo, 6 días en tirar el árbol. Pero si tu hacha tiene filo, bueno, pues te vas a tardar 3 horas en tirar el árbol. Vamos a ponerle 6 horas. 6 horas contra 6 días. Rox, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias por estar al pendiente. Ay, también a ti, Liz. Qué bueno que estás ahí al pendiente. A Jesús, a Rodrigo, muchas gracias. Bueno, entonces, en términos empresariales, se le conoce como afilar el hacha. Y afilar el hacha, pues, significa irte tú, como empresario, como emprendedor, y a conectarte contigo a través de hacer lo que a ti te gusta hacer, de distraerte, de despejarte, de no pensar en cómo vas a hacer el proyecto, cómo tienes que realizarlo, sino en consentirte. Ir a afilar el hacha para nosotros es hacer lo que nos gusta hacer, darnos un tiempo, reconectarnos con nosotros. Puede ser a través de, no sé, una experiencia, una actividad mental, como ponerte a descifrar crucigramas, ponerte a hacer, armar cubos Rubik, leer un libro, puede ser a lo mejor a través de un viaje, vete de vacaciones, si no tienes dinero, bueno, pues vete al parque, vete a caminar, vete a una alberca, vete a nadar, vete a hacer bicicleta, vete a rodar en tu motocicleta, vete a manejar, vete, si a ti lo que te apasiona, te gusta, te llena, es ir a ponerte uñas, pues ve y ponte uñas, hazte manicure, hazte pedicure, hazte tu spa, tu masaje, etc. A eso nos referimos. Solamente de esa manera, y hasta que eso no se vuelva un hábito, vas a poder estar en armonía contigo, tú emprendedor, tú empresario. Y porque mientras no estés en armonía contigo, va a ser muy complicado que estés en armonía con los demás. Y tu personalidad, sea cual sea, de león, de castor, de nutria o de golden, va a estar desnivelada. Hay dos maneras en las que regularmente nos toca aprender en la vida. Una es a fregadazos, a través de tropezar y tropezar y tropezar con la misma piedra y no aprendemos la lección hasta que llega un momento en el que la piedra nos fractura la pierna
Y entonces la vida te pone un estate quieto y te dice, bueno, pues ahora sí vas a aprender a que por ahí no puedes pasar porque hay una piedra. Mira, ya te fracturaste, ¿no? Esa es la manera en que la vida nos enseña. Primero nos golpea y después nos enseña. Primero nos fractura la pierna y después nos dice, mira, pues es que esto no es bueno que lo hagas por aquí. Esa es una manera. Y la otra es lo que regularmente se dice por ahí en términos coloquiales, aprender en cabeza ajena. Si tú ya detectaste que te puedes tropezar con una piedra, bueno, pues no pases por ahí. Así de sencillo. O sea, nada más puedes aprenderlo de dos: sufriendo o pasando el trago amargo que te brinde la situación, o evitándola. ¿Por qué? Porque pues ya viste, ya comprobaste que a lo mejor ese no es el camino. Y es muy fácil, simplemente pues no lo hagas igual que antes. Hay reglas por ahí universales que luego las hemos platicado, ¿no? Principios, más bien, principios universales, espirituales, como tú quieras verlo, ¿no? Donde pues nada va a cambiar si tú sigues haciendo las cosas. Algo diferente tienes que hacer para obtener resultados diferentes. Y eso pues puede ser aquí adentro, puede ser allá afuera, con tus clientes, con tus colaboradores. Muchas veces luego hasta para fortalecer la relación con tus colaboradores o con tu equipo de trabajo, pues invítalos a comer, llévatelos a tomar un café. No es tan complicado el romper el hábito, el romper la rutina. Y lo que sí es bastante importante, que tú estés consciente de que en qué parte de tu zona de confort te encuentras el día de hoy. Si hoy te encuentras como empleado, si te encuentras como empleado, ¿cómo estás? ¿Estás a gusto? ¿Estás contento? ¿Ganas lo que realmente quieres ganar? ¿Ganas lo que debes de ganar? ¿Tienes tiempo para tu familia? ¿O ya no quieres estar ahí, pero no sabes cómo salirte? Esa es una zona de confort muy, muy engañosa, pero también muy molesta. Te hace creer que estás bien cuando no estás contento. O a lo mejor si no tienes trabajo, bueno, pues tienes una excelente zona de confort. ¿Qué quieres, no? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿Quieres conseguir un trabajo? ¿Quieres ponerte a vender chicles? ¿Quieres abrir un negocio? ¿Quieres abrir una empresa? ¿Quieres vender comida? ¿Hacia dónde te quieres desplazar de esa zona de confort? ¿Tenemos que salir de la zona de confort? Sí o sí. Porque de lo contrario, simplemente no va a haber un crecimiento. No va a haber un crecimiento por no salir a la zona de riesgo, a la zona de aprendizaje. Que digo, no es el tema ahorita, pero donde muchas veces no queremos estar. O a lo mejor tú ya eres emprendedor y empezaste tu negocio, pero de repente sientes ese alargamiento, ya te da cierta flojera, o a lo mejor te da hasta como que cierto pesar estar yendo a trabajar, estar haciendo siempre lo mismo. Bueno, pues ¿cómo estás como emprendedor? Recuerda que hablábamos en programas pasados, a lo mejor eres el emprendedor o eres un autoempleado. Un autoempleado, así muy rápido, pues te estás autoengañando. Piensas que tienes un negocio y no tienes un negocio. Tienes un empleo disfrazado de negocio. Porque si tú no estás, el negocio no funciona. El negocio no te deja. Puede que estés ahí o a lo mejor sí estás en la parte de emprendedor. Y el negocio trabaja sin ti, pero no ha sistematizado. Entonces, ¿en qué zona de confort te encuentras el día de hoy? Tú, desempleado, tú que eres empleado, tú que a lo mejor puedes llegar a ser un autoempleado, ya con un negocio propio, tú como emprendedor y tú como empresario. Tú como empresario también, ¿qué has hecho diferente? Nosotros, los empresarios, que tenemos ese espíritu emprendedor, probablemente te quedas en la misma empresa, sí, es válido, pero ¿qué estás haciendo para mejorar los sistemas de producción? Y producción puede ser desde colocar una uña, freír una gordita, hacer un tamal o crear alguna especie de producto final. Llámale jabón, llámale una llanta, llámale lo que tú quieras. ¿En qué punto te encuentras el día de hoy? Sí es importante que como empresario, futuro emprendedor, empleado hoy o desempleado, sepas en dónde te encuentras y hacia dónde quieres llegar. A lo mejor tú eres de las personas que dicen, mira, sí, yo ahorita tengo un trabajo, pero no pienso seguir aquí.
ok, ¿cuánto tiempo? Date un tiempo, ¿no? Nada más 3 meses, 6 meses, este año, lo que resta del año. Bueno, pues entonces podemos ir hablando de que te acerques a personas que tengan el mismo objetivo que tú para empezar un negocio, para emprender un negocio. A lo mejor tú puedes decir, mira, yo no tengo dinero, pero soy emprendedor. Bueno, pues entonces júntate con personas que sí tengan el recurso y que también sean emprendedores. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes empezar a ejecutar estudios de mercado, planes de negocio, actividades que se requieren para la concepción de un negocio. Y eso te va a permitir capitalizarte sin que renuncies a tu trabajo. Y el día de mañana, con los ahorros que ya generaste, puedes invertir en ese mismo proyecto. Hay una salvedad o hay un... Nosotros, todos nosotros, como emprendedores, como empresarios, siempre tenemos en mente, y si no lo tienes, bueno, pues velo pensando. ¿Qué pasa si a tu mejor empleado, tu mejor colaborador, se convierte en el gerente de tu negocio? Esa persona va a estar contigo, y más si se trata de un golden, independientemente de qué otra personalidad tenga, va a estar contigo todo el tiempo. ¿Pero a poco no estarías más tranquilo que él no solamente se sintiera dueño del local o no del negocio, del proyecto, sino que estuviera como dueño del proyecto? Y es ahí a donde vamos todos nosotros, los emprendedores y empresarios. El día de mañana tenemos la esperanza, no sé si decirlo de alguna manera con esa palabra, de que alguien más lleve nuestro negocio y a cambio de eso darle acciones del mismo. Ninguno de nosotros estamos cerrados a repartir acciones del proyecto para nuestros colaboradores. No solamente los colaboradores más cercanos, sino ese tipo de colaboradores que hacen que el proyecto trabaje sin ti. Entonces, yo creo que eso es el paso al que queremos llegar los emprendedores, los empresarios, de repartir el final del pastel. ¿Para qué quieres comerte todo cuando puedes repartir cierto porcentaje a ciertos colaboradores para que también sean dueños de tu negocio y lo cuiden como si fueras tú? Y eso, pues, a ti como emprendedor, como empresario, te va a permitir tener una libertad financiera muy, muy atractiva, porque tú vas a seguir generando ideas, generando proyectos, otros negocios seguramente, pero estos negocios van a trabajar sin ti, van a trabajar solos. ¿Por qué? Porque tienes a las personas indicadas que también hoy ya puede decirse que son dueños de tu empresa. En el sentido, siempre y cuando pues, tú les des acción, los hagas partícipes, no solo del objetivo, sino también de parte del proyecto. Y yo creo que eso es lo que termina de engarzar el último eslabón entre nosotros, las personas que somos emprendedores, que llegamos a ser empresarios, y nuestros colaboradores. Puede ser que a lo mejor tú te estás reuniendo con un tipo de personas para empezar un proyecto y ser socios todos, que bueno, es muy válido. Pero sí es importante que deleguen desde un principio quién va a tomar las decisiones. No todos pueden tomar decisiones. Hay que respetar las decisiones del líder que se designe, que se elija, que se escoja. Y obviamente, pues dependiendo de las actitudes y las aptitudes que se tenga. Si ya tiene experiencia liderando proyectos, generando proyectos, empresas, negocios, bueno, yo creo que es la persona ideal. Entonces, siempre es bueno saber en qué parte estamos, no solamente como dueños, como colaboradores, pero también como socios. Si vas a empezar una sociedad, saber en dónde estás tú, cuál es tu parte de la sociedad, y no me refiero a lo material, cuál es tu participación, hasta dónde puedes tomar decisiones y hasta dónde toca apoyar las decisiones. ¿Hasta dónde puedes sugerir a lo mejor ciertas inquietudes, ciertos cambios? Recuerda que todo esto te va a permitir tener una comunicación efectiva, concisa y sobre todo asertiva con los colaboradores. No nos sabemos comunicar y como emprendedores menos. Simplemente aventamos ideas, aventamos, decimos esto, hay que hacerlo así, pero no les decimos exactamente cómo hacerlo y queremos que nos lean la mente. Y eso no va a suceder. Eso te puede evitar muchos conflictos con los colaboradores o socios con los que vas a estar participando en estos nuevos proyectos. Y bueno, se nos acabó el tiempo.
les agradezco mucho que hayan estado al pendiente de la transmisión y les mando un abrazo a todos, a cada uno de ustedes, y los espero para el siguiente programa aquí a través de Acústica Radio Entre Emprendedores. Un gusto como siempre y espero que haya sido de su agrado. Que tengan un excelente tarde.